En esta historia veremos cómo unos hermanos son transportados a un mundo donde todo se define mediante los juegos. Así que métele la intro. Existe una leyenda en la que un dúo de jugadores ganan siempre en todos los juegos que participen, y se han hecho tan populares porque no usan ningún nick, por lo que son conocidos como los sin nombre. Resulta que ese dúo son Sora y Shiro, quienes son hermanos que nunca salen de sus casas. Un día reciben un desafío de ajedrez que ganan rápidamente. El retador les dice qué pensarían si existe un mundo en que todo se decide mediante juegos, a lo que los hermanos responden que les hubiera gustado nacer en ese mundo. Por lo que de la nada son transportados a Disboard, un mundo donde todas las cosas se deciden jugando, hasta la vida de las personas. Esta pequeña introducción se las da Ted, quien es un dios. Él les da 10 reglas que rigen todo en este mundo, de los que cabe resaltar: primero, todo conflicto se resolverá mediante juegos; segundo, si se te descubre haciendo trampa será descalificado; y por último, todo asesinato, guerra o robo está prohibido. Con esto último, el dios se despide asegurando que se volverán a encontrar. También se revela que en este mundo existen 16 razas, por lo que el dúo primero va a la nación de los humanos, donde conocemos a Stephanie, quien es la nieta del difunto rey de los humanos y está participando en un torneo para determinar quién es el nuevo rey, ya que ese fue el último deseo del difunto rey. El prota juega una partida de póker con una desconocida, lo que gana muy easy ya que hace trampa, pero como nadie se ha dado cuenta, no ha roto ninguna regla. Con el dinero puede alojarse en una posada. Al darse cuenta de que la nieta está perdiendo porque su rival está haciendo trampa, el prota se lo comenta, pero ella no la delata, por lo que en la noche va al dormitorio del prota para pedirle alojamiento ya que lo ha perdido todo. Sora le dice que jueguen piedra, papel o tijeras, y la apuesta es que el ganador hará lo que el otro le pida. Él logra confundirla y gana easy, por lo que le pide que se enamore de él, y al toque aprovecha la situación. Mientras la hermana graba. Acá nos damos cuenta de que los hermanos no pueden estar separados, ya que entran en una crisis emocional. El trío se muda al palacio de que al menos Stephanie aún es dueña. Acá se revela que el reino de los humanos es el último en el ranking, ya que prácticamente no pueden usar magia. Revisando algunos libros, el dúo rápidamente aprende el idioma del mundo, donde se enteran de que los humanos eran de los que tenían más territorio. Pero el abuelo de Stephanie, quien fue llamado el Rey Tonto, perdió prácticamente todo el territorio en cada juego contra las demás razas. La coronación del nuevo rey está en proceso, pero el prota interviene, diciendo que la supuesta ganadora ha estado usando magia de un elfo para ganar a cada uno de sus rivales, por lo que sin ninguna otra opción se ve obligada a jugar contra el dúo en ajedrez. Pero no es cualquier ajedrez, ya que realmente es un simulador de guerra. Además, cada pieza tiene voluntad propia. El prota empodera su ejército, dándole una gran ventaja, pero la rival empieza a hacer trampa y corrompe a los soldados del prota, volviéndolos en su contra. Sin ninguna otra opción, antes del jaque mate, el prota seduce a la reina enemiga y logra que se una a su ejército, logrando que poco a poco cada pieza enemiga se pase al lado del prota. Obviamente logran ganar y son coronados como reyes de la humanidad, recibiendo la pieza de la raza de la humanidad. Esta es una pieza de ajedrez que representa los derechos de la humanidad. Además, declara la guerra a todo el mundo y recuperar todas las fronteras. Ante el notorio rápido ascenso a rey, el dios del inicio lo visita y le explica que quien reúna las 16 piezas de ajedrez, una para cada especie, obtendrá el derecho de desafiarlo por su título de dios, por lo que el dúo acepta el desafío. En busca de más conocimiento van a la biblioteca del reino de la humanidad, que está en propiedad de un ángel, ya que le ganó un juego al rey tonto. El desafío por quien tendrá la biblioteca es aceptado, ya que el prota ofrece su tablet con más de 40.000 libros del mundo de donde viene. ¿Todos estos libros dentro de esta pequeña tabla? 40.000.
Entonces comienza el juego de materialización, donde deberán decir cosas que destruyan a la otra hasta que uno se quede sin saber qué decir. El prota, en una maravillosa jugada, va quitando las capas de la tierra hasta que quita la superficie del planeta y además quita el oxígeno. Pero el ángel pide que regrese el aire sin saber que solo regresaría el gas tóxico. Finalmente, el prota se deshace de la atmósfera y estando en el vacío sin poder emitir ni una sola palabra, el ángel usa un dibujo mágico para comunicarse, por lo que todo parece perdido para el prota, pero tenía guardado una hoja en la que invoca una explosión igual al Big Bang, ganando así el juego. Y todo vuelve a la normalidad en la biblioteca. Con la victoria, el ángel comparte su conocimiento sobre los hombres bestias, revelando que no han perdido ningún juego durante décadas y siempre les han quitado a los oponentes los recuerdos del juego. También nos enteramos de que el Rey Tonto los desafió 8 veces, por lo que perdió una gran cantidad de terreno. Pero no era un idiota, resulta que usando la llave del testamento entran a una biblioteca oculta, donde descubren que el Rey Tonto nunca perdió sus recuerdos y dejó escrito la guía de cómo vencer a los hombres bestia. Por eso es que se hizo un torneo para que el mejor jugador de la historia se vuelva el rey de la humanidad y pueda volver a poner a los humanos en lo más alto del ranking. Sospecho que seré recordado como uno de los más imbéciles, pero estoy dispuesto a sobrellevar esa carga por el rey que restituirá nuestra gloria. El grupo llega a la tierra de los hombres bestia, en la que apuesta la pieza de ajedrez de la humanidad a cambio de toda la tierra del continente. Y resulta que el desafío que todos se olvidaban era porque jugaban videojuegos y la raza de los hombres bestia les borraban los recuerdos, ya que ellos podían manipular el juego a su antojo y hacer trampa para ganar. Para que no hagan trampa en el juego, se realiza con público. Momentos después, el grupo es enviado a un mundo de realidad virtual que se parece a Tokio, donde el dúo se estremece ya que ellos nunca salían de su cuarto, pero rápidamente se recuperan al recordar que están en una simulación. El juego es como un policía y ladrones, donde usan armas que disparan balas en formas de corazón y que si uno del equipo contrario es impactado pasará a ser parte de su equipo. Con esto explicado, Sora, su hermana, Stephanie y el ángel se enfrentarán a una de la raza bestia, o sea, prácticamente es un 4 versus 1. Entonces, es hora del duelo. Lastimosamente, el ángel es derrotado y luego el dúo también, pero todo no está perdido ya que la rival pensó que Stephanie ya había estado en su equipo, pero ella llega montando un NPC y dispara ganando el juego. El prota revela que ató a Stephanie a un bot, calculando a dónde se dirigiría para que ataque de improviso. Con esto, los humanos recuperan parte de su territorio, pero la máxima autoridad de los hombres bestia, quien es una sacerdotisa, no está nada contenta, por lo que los reta a un juego de cara o cruz, en la que ella sabe exactamente de qué lado caerá, pero el prota hace un ligero movimiento terminando el encuentro en un empate, y como resultado hacen un trato en el que serán aliados y compartirán recursos. Finalmente, el grupo le pide a la sacerdotisa que invoque a un dios antiguo para retarla a un juego, y así termina No Game No Life.